la bienvenida a UX para Startups. Soy Carla Rodríguez, Product Designer, y actualmente me desempeño como líder regional UX para Visma Latam y también soy consultora UX independiente y miembro activo de la comunidad de Empre Latam. Hoy vamos a estar hablando de cómo validar tu idea de negocio a un bajo costo utilizando herramientas de UX. Esta charla está destinada a futuros founders, startups que estén en etapa de ideación con o sin MVP, y aquellos profesionales UX que se desempeñen en áreas de startups, ¿no? Vamos a estar hablando de cómo nace una idea, de cómo hacer bootstrapping en low cost, entender los errores frecuentes al momento de emprender, planificar un research para nuestra etapa de discovery y validar nuestra idea o sea, ideas que no escalen. Para entender cómo nace una idea, les comparto esta frase en la cual, digamos, hay un concepto general que dice que encuentra un insight que, aunque no sea totalmente aplicable al mercado de hoy, o sea, actualmente, puede serlo en el futuro tras un punto de inflexión. Interpretando un poco esta frase, podemos decir que las ideas pueden llegar en diferentes momentos, y específicamente podríamos hablar de tres momentos. Puede llegar en el momento justo, ya que están dadas las condiciones del mercado y es ideal para hacer esta idea, ponerla en marcha. Puedo llegar muy tarde con la idea, y esto quiere decir que el mercado, hay mucha competencia, ¿no? Ese famoso concepto de océano rojo. Hay mucha competencia, con lo cual ahí nosotros tendríamos que tener un gran valor diferenciador para poder salir a competir. O llegué demasiado temprano, con lo cual hay un océano de incertidumbre en este caso y todo por explorar. Por lo tanto, cuando uno tiene una idea, debería de analizar, digamos, el contexto actual en el que estamos, para ver si están dadas las condiciones, no solo del mercado, ya que esto nos va a impactar al momento de validar nuestro producto. Por lo tanto, digamos que las ideas pueden darse de dos maneras. Por un lado, tenemos las ideas novedosas o disruptivas, que pueden surgir de conexiones y relaciones que tengamos en nuestra mente por cosas que hayamos visto a lo largo de nuestra vida y que por una suposición nuestra, digamos que no ha sido explorado. Igual esto lo quiero aclarar que muchas veces nosotros suponemos que no ha sido explorado, pero en realidad puede ser que alguien anteriormente lo intentó hacer y por esto que nombraba antes, ¿no? De este océano de incertidumbre, porque llegué demasiado temprano, no ha sido aplicado o no funcionó. Con lo cual está bueno investigar si alguien intentó hacerlo, porque eso nos brinda un poco de ayuda, nada, para seguir continuando. O la otra forma, ¿no? De nacer una idea es a partir de una experiencia propia o cercana frente a una necesidad o un problema. Este último caso es el más frecuente, ya que uno puede estar, digamos, mucho tiempo en contacto frente a la necesidad o el problema y, bueno, o sea, te volvés como medio experto, ¿no? De entender al usuario y convivir con el usuario. Y bueno, y ahí es cuando uno puede encontrar una posible solución. Ahora sí, una vez que tenemos una idea y decimos, bueno, ¿cómo seguimos? Tengo una idea, ¿cómo sigo? Bueno, acá es donde empezamos nuestra etapa de bootstrapping y la clave de poder hacerlo en low cost. Las startups, por lo general, están divididas en estas etapas. Vamos en un principio en una etapa de pre-seed, luego seguimos creciendo a seed y de ahí en adelante, pero quiero resaltar estas primeras dos etapas de estadía en donde uno es donde valida la idea, ¿no? Y acá es básicamente, digamos, nuestra plata es donde está en juego, ¿no? O sea, son fondos propios que uno invierte para el desarrollo de la idea, ya sea a través de plata de ahorrada de uno mismo o que nos dé un familiar o algún amigo que quiere invertir en nosotros, la famosa triple F que habla de este concepto. Y es por eso que al principio uno está bootstrapeando y necesita hacerlo al menor costo posible. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos mantenernos a flote con esa plata, bueno, el mayor tiempo posible para tratar de validar la idea y tratar de llegar, digamos, a nuestro product market fit. Justamente acá es donde deberíamos validar la idea con el menor costo posible. ¿Cuáles son, digamos, los errores frecuentes que suele tener un emprendedor cuando arranca, ¿no? Así que vamos a ver estos red flags que siempre saltan y están a la vista, que son estos cuatro. El número uno es no hablar con usuarios. Y aunque no lo crean, es un clásico. O sea,
Un ejemplo, no sé, un grupo de amigos se le ocurrió una idea, nada, siempre puede ser que en ese grupo haya un desarrollador, bueno, aquel lo arma, armaron todo, no sé, con la tecnología que fuera, no sé, React, Angular, lo que fuera, lo armaron y listo, salimos a la cancha. ¿Y qué nos pasó? Que nadie lo usa. Entonces, ¿qué fallamos ahí? Claramente no investigamos, o sea, nos mandamos a hacer algo por suposición, hablando entre nosotros de que podría llegar a funcionar. Le preguntamos a nuestros familiares y obviamente nos van a decir que está buena la idea porque nos quieren mucho. Así que claramente cuando salimos a la cancha nos encontramos que no lo están usando o el usuario no entiende qué es lo que estamos proponiendo. Con lo cual ese es el primer error y esto es lo que vengo a proponer con la presentación de tratar de no hacer, ¿no? Así que lo vamos a ver ahora en un ratito. El segundo gran error es no, o sea, se enfocan en tratar de conseguir clientes, conseguir, pero no de retener. Con lo cual acá la propuesta es tratar de fidelizar a un cliente y seguir escalando, digamos, nada, en otros similares. Esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante también. El tercer punto es no tener, o sea, no tener una propuesta de valor fuerte, o sea, salir a la cancha con una propuesta de valor débil. Que por no haber investigado ni el mercado, ni los deseos y dolores de nuestro usuario, nada, carece como de cierta empatía en cierto punto, ¿no? O sea, salís con algo, por ejemplo, en ese contexto que yo hablaba al principio de Océano Rojo, o sea, tenés mucha competencia y ahí es clave tu valor diferenciador, con lo cual ahí hay que investigar mucho en dónde podríamos tener ese valor distinto al resto. Porque si no, lo que nos va a pasar es que nos va a costar y ahí o no o pivoteamos o bueno, nos salvamos y nos vemos otro día. El cuarto punto puede ser en todo caso, no es el de menor rango, sino creo que es uno también de los más importantes, es que uno se termina enamorando de la solución, pero la clave no es enamorarse de la solución, sino del problema. Porque si tuviéramos que pivotear la solución, que es literalmente, no sé, armé una aplicación, está hermosa y demás, pero no funciona, básicamente vamos a tener que tomar una decisión. O lo vemos como un aprendizaje y continuamos y pivoteamos esa solución hacia lo que realmente necesita el usuario, o directamente también, como en el caso anterior, bueno, hasta acá llegamos. La clave es tratar de siempre tomar todo como un aprendizaje y pivotear todo lo necesario para poder tener un producto bien cercano al usuario, ¿no? Eso no nos permite mayor efectividad. Y bueno, así que la clave es enamorarse y entender el problema, no tanto la solución. Así que ahora que tengo la idea, entendí que tengo que tener cautela con el momento de cuando empiezo a usar plata en mi bolsillo, ¿no? Pues ya que voy a estar bootstrapeando en estas primeras etapas y aprendí a que no me tengo que mandar de una, digamos, al momento de emprender, sino tener estos red flags ahí atentos, es el momento de empezar a planificar mi etapa de research para poder conocer efectivamente a mi usuario, que era lo que decía antes, que el gran punto uno de no entender al usuario. Y acá les vengo a proponer, digamos, qué hacemos los UX cuando tenemos que empezar a armar un proceso de diseño, ¿no? Solemos tener dos grandes etapas. Tenemos por un lado la etapa de discovery, en donde nace todo y se crea lo necesario para salir a validar de forma rápida y volver con ese feedback para seguir ajustando todo lo necesario y volver a salir a validar, ¿no? O sea, es una etapa de que entiendo el problema, lo defino. Lo armo un prototipo que puede ser en baja fidelidad, salgo con el usuario y se lo muestro. Lo que me devuelva el usuario como feedback, vuelvo de nuevo al taller, ajusto lo necesario y vuelvo a salir de nuevo. Con esto yo voy pivoteando lo necesario para poder ir puliendo mi idea y acercándome más al usuario. Luego de eso, lo que hacemos es la etapa de delivery, en donde finalmente, digamos, tenemos la madurez del entendimiento con el usuario y pasamos a crear nuestro MVP en alta fidelidad. Y también este MVP ya es funcional, ¿no? Ya, digamos, el usuario puede hacer la transacción en sí y demás. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, lo construimos, salimos a validar con el usuario ya el MVP, ya más funcional, y con esto obtenemos métricas y claramente obtenemos feedback del usuario. Y esto nos permite seguir iterando las veces que sea necesario, ¿no? O sea, volvemos a obtener feedback y volvemos a ajustar lo que sea necesario. Así que es como muestra acá nuestro framework que utilizamos en Visma,
que es en donde todo el tiempo estamos iterando, obteniendo feedback y volvemos a construir. Bueno, acá continuando con la idea de cómo seguir, ¿no? Los pasos una vez que, digo, tengo la idea, bueno, vamos a empezar a validarla y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido y barato posible. Les propongo, digamos, hacer foco en la etapa, cuando estamos en la etapa pre-seed, exclusivamente en la etapa del discovery. Vieron que anteriormente yo mostré que estamos divididos en dos etapas, discovery y delivery. Bueno, en la etapa de discovery es donde podemos justamente pivotear mucho más rápido y más barato posible, porque claramente hay una regla que todo lo que podamos corregir al principio del proyecto va a salir mucho más barato que si lo corregimos cuando ya está construido. Imagínate, está en producción y tratar de arreglar las cosas allá, el costo es un poco más grande, ¿no? Porque nada, o sea, el desarrollo y los tiempos de los releases y demás impactan, con lo cual nosotros intentemos de probar todo lo posible en la etapa de discovery. Cabe aclarar que estos son métodos de investigación simple, que no tienen costo alguno y que se puede realizar por cualquier persona, digamos, llevando unos tips que ahora les voy a nombrar, puede hacerlo cualquier persona, no hace falta hacer UX para hacer estos métodos de investigación. Yo acá les traigo estos cinco y son graduales. La realidad es que a medida que voy haciendo uno, cada vez me va llevando a entender más al usuario y voy aprendiendo más con el usuario. Así que les recomiendo ir en este orden, ya que nos permiten, digamos, tener un buen panorama. En principio, arranquemos con un benchmark. Digamos, esto nos permite ayudar a entender a la competencia. Luego de eso, seguimos con las encuestas. Esto nos brinda una muestra cuantitativa del mercado en sí. De seguido de eso, seguimos con las entrevistas. Esto nos va a brindar más insight de tipos cualitativos del mercado y del usuario en sí. Después de eso, seguimos con una creación de nuestro buyer persona o nuestro proto persona o persona, como decimos en UX. Esto define los rasgos generales de nuestro usuario. Entonces, este sería nuestro cliente ideal al que vamos a salir a buscar para luego finalmente hacer los test de usabilidad. El test de usabilidad nos permite validar nuestra idea, no solo a nivel funcional, ¿no? Del prototipo que le estábamos mostrando, sino nuestro modelo de negocio también podemos validar en los test de usabilidad. Así que para entrar un poquito en detalle, vamos a ver el primer método de investigación que serían los benchmarks. Acá lo que nosotros vamos a hacer es reconocer a nuestra competencia. Vieron que yo hablaba al principio de los tres momentos en que podemos llegar para crear una idea, ¿no? O llegar en el momento justo, o temprano, o tarde. Bueno, clave es entender el mercado y ahí es cuando yo les propongo como que se armen como un Excel, ¿no? Con estos ítems que les voy a repasar ahora rápidamente y se pongan, digamos, a recolectar información de toda esa posible competencia. La competencia no solo directa, la que tenemos más cercana, sino aquellas indirectas o que en algún punto nos chocamos, porque de esa también podemos llegar a aprender o obtener algo que nos interese. Con lo cual, en este Excel yo le propongo que pongan en una columna la información general de esa competencia que encontraron, ¿no? De en dónde se encuentra, de qué país están, en dónde se maneja, digamos si es un mercado de Latam, Estados Unidos, Europa, lo que fuera. ¿Quiénes son los founders? ¿Cuáles son los perfiles de los founders? La historia de entender, ¿no? ¿Quiénes son? Los datos financieros de esta competencia, si son startups, si son en sí ya empresas ya, digamos, consolidadas. Si son startups, ¿en qué etapa están? Si han recibido financiamiento, creo que esto también es importante porque te ayuda a entender que si tu posible idea funciona y es semejante a la competencia, podría llegar, todo es potencial, ¿no? Pero podría llegar a suceder que también te pase algo similar, ¿no? O sea, entender que empresas y competencias han recibido financiamientos y demás puede ser un buen dato. También capturar el producto, ¿no? De la competencia, todo lo que se pueda, básicamente no para copiar, sino para entender cómo ellos resolvieron, cómo es su solución a ese problema. Así que todo lo que puedan capturar. También detectar el valor diferencial, ¿no? Uno cuando hace su pitch, ¿no? De venta y habla sobre competencia, uno se pone en tal cuadrante. Bueno, entender sobre qué cuadrante está esa competencia también. Y mi valor diferencial con respecto al resto,
con lo cual necesitamos entender cuál es el valor de ellos también. Saber a qué audiencia apuntan, entender qué canales de distribución están hablando, en dónde se encuentran y claramente entender su modelo de negocio. Con todo esto a mí me ayuda a, digamos, a seguir sabiendo, o sea, entender si mi idea, o sea, está en el momento justo, si hay mucha gente, si no hay nadie. Bueno, con eso seguir tomando decisión. Cuando ya estudié el mercado, lo que yo propongo es ahora empezar a hacer encuestas. Las encuestas me permiten hacer un relevamiento, obviamente, del mercado y ahí yo les propongo hacer entre dos etapas. Uno para romper el hielo sería de modo guerrilla. De la idea que yo tengo es buscar, digamos, un público general al que le pueda interesar y envío encuestas para relevar información. No hago foco ni en edades, ni en género, ni en ubicación, ni nada. O sea, trato de hacer algo bien guerrilla. De ese dato que yo obtuve, intento hacer una encuesta más, una segunda encuesta más enfocada en un nicho más específico que a mí me interese de lo que yo obtuve de la primera encuesta. Por ejemplo, si me llamó la atención este grupo de edad que me terminó diciendo, no sé, ciertos comportamientos, yo puedo hacer foco ya en eso porque me interesa. Clave en las encuestas es hacer preguntas cerradas. Las preguntas cerradas nos permiten obtener datos más cuantitativos, ¿no? O sea, son preguntas de sí, no. Eso me permite dar un porcentaje más, digamos, más a tierra de lo que está pasando con ese nicho o con ese mercado. Y después también propongo hacer algunas encuestas, perdón, algunas preguntas abiertas en esas encuestas, porque también nos permiten y nos dan la posibilidad de entender, digamos, las experiencias que puedan tener ese usuario con la problemática, ¿no? Que nos cuenten, nada, si les pasó alguna vez algo con eso. Así que siempre me echar alguna pregunta abierta. Clave en las encuestas, no hacerlas muy extensas, perdón, muy extensas, porque, digamos, son, digamos, si no el usuario como, uy, tengo que responder todo esto, entonces, nada, tratemos de que sean cortitas, pocos pasos, indicarle que es algo cortito, pocos pasos y que están estudiando el mercado, así que quieren conocer su experiencia frente a tal problemática. Eso con respecto a las encuestas. Entonces, estudiamos el mercado a nivel competencias, empezamos a hacer foco en entender al usuario y ahí empezamos a tener un panorama del usuario y con todos estos datos que obtuvimos, podríamos empezar a buscar unos usuarios para hacer el siguiente paso, que son las entrevistas. Las entrevistas, por lo general, yo propongo hacer un formato de one-to-one, ¿no? Que es un concepto que usamos mucho en el área de desarrollo, que suele ser algo muy cercano, ¿no? O sea, cercano al cliente, la escucha activa siempre está ahí presente, digamos. Tenemos un clima en donde yo estoy dispuesto a escuchar todo lo que te pasa, yo estoy más de observador, pero clave cuando uno va a una entrevista es hacer que la entrevista, las preguntas, formularlas como hipótesis, ¿no? Yo voy con una lista de ideas que quiero validar con el usuario. Por eso que digo que son hipótesis. Y lo que nos puede llegar a pasar es que ese usuario o nos refute la hipótesis o nos valide la hipótesis. Así que ir con esa mentalidad de investigador, con esas preguntas, ¿no? Las preguntas, ir con las preguntas preparadas, claramente, ¿no? ¿Y con qué objetivo quiero preguntar eso? O sea, uno se prepara, no sé, en un Word, ¿ves? Estas son mi lista de preguntas. El objetivo de esta pregunta es porque quiero tratar de averiguar tal cosa, así que eso es clave. Y después las preguntas en las entrevistas, capaz a diferencia de lo que son las encuestas, es que sean abiertas. Esto nos va a dar cu datos cualitativos del usuario, pero también nos permite, digamos, generar un clima en donde entremos en una conversación tipo psicólogo, entonces vamos hablando, me va contando su experiencia y demás. Algo importante en las entrevistas, digamos, es que sean no solo interactivas, sino tratar de que sea como un contexto de repregunta, ¿no? O sea, me dijo algo y yo detecté que pudo querer decirme algo más. Es el momento justo para hacer una repreguntarle sobre eso. Eso nos puede expandir más el abanico, ¿no? Así que es clave ahí estar atento a los gestos que pueda hacer, si hizo algo así, preocupación o algo, decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís con eso? Y eso te puede abrir un poco más el panorama. ¿Cuántas entrevistas hacer? La realidad es que yo no quiero, pongo un número para no poner uno, porque para que no hagan una sola.
Puse 10 para que vean que en realidad, hagamos, en realidad es relativo el número. Pueden hacer la cantidad que ustedes crean necesario que le permita validar lo que quieran validar de las hipótesis que dije antes. Capaz que con 4 ya detectaron un comportamiento similar. Lo que yo propongo en todo caso es, si quieren, pueden hacer una segunda ronda de entrevista con otros tipos de preguntas. Capaz que faltaron en esa primera o que quieren seguir validando, pero con otro grupo de personas, capaz de otro tipo de, no sé, de otra edad o no sé, de lo que fuera. Pero no nos clavemos en decir, bueno, pongo 10 y 10 de la misma característica, porque en realidad siempre nos terminan haciendo que hacia el final sea todo medio parecido. Con lo cual, hagan hasta el punto en donde crean que ya obtuvieron datos, no gasten tiempo en eso, el tiempo también es parte del bootstrapping. Así que, nada, si ven que hasta acá obtuvieron el dato necesario, seguimos. Y ahí es cuando, después de las entrevistas, las encuestas y entender la competencia, es que propongo hacer una ficha de nuestro buyer persona. El buyer persona, también en UX le decimos persona o proto persona, es como si fuese un currículum, ¿no? En donde nosotros ponemos nuestro cliente ideal, el que va a usar nuestra aplicación. Acá, digamos, en esta ficha que vamos a imaginar, que es, digamos, como una hipotético, un caso hipotético, vamos a poner, bueno, podemos simular un nombre, no sé, Carla vive en tal lado, de tal rango de edad, se dedica a tal cosa, bueno, y detallar sus costumbres y valores, conocer también, digamos, detallar sus dolores y deseos, qué es lo que lo motiva, qué es lo que le molesta, o sea, dejar como una fichita con esos datos. Si quieren pueden buscar en Google, ponen persona UX o buyer persona y demás, van a ver que salen todas las fichitas en donde hay ejemplos de cómo se arma. Y bueno, clave acá con respecto a la cantidad, va a depender de cuántos usuarios tenga tu aplicación, ¿no? De a cuántos le estás hablando. Les doy un caso de ejemplo que puede pasar en una aplicación de tipo marketplace. Uno va a tener dos tipos de usuarios. Vas a tener al usuario B2B y al usuario B2C. Que claramente los deseos y valores o los dolores en sí de ambos dos son literalmente distintos. Con lo cual ahí es clave, no solo en el buyer persona, hacer esa diferenciación, o sea, hacer dos fichitas. También yo propongo hacerlo en todo lo anterior que vimos. O sea, si yo tengo una aplicación que voy a tener dos usuarios totalmente distintos, hago entrevistas enfocadas para este por un lado y entrevista para el otro. Las encuestas para este por un lado y las encuestas para el otro. Porque claramente son comportamientos distintos, necesidades y deseos literalmente distintos. También es clave cuando uno está pensando su modelo de negocio, es decir, cuál va a ser mi cliente al que literalmente va a pagar por mi aplicación. Con lo cual ahí es detectar con mucho más razón cuáles son, digamos, sus deseos y dolores, ¿no? Que es al que le vamos a salir a vender nuestro producto y nuestro valor también, y bueno, nada, hay que entenderlo bien. Así que una vez que tenemos esta ficha, nosotros podemos empezar a crear nuestro prototipo. El prototipo yo propongo que no se gasten. La realidad es que yo sé que a veces en los equipos que uno arma la startup puede estar ese staff tecnológico o no, o ese que maneja la tecnología, pero no gasten en querer desarrollarlo, porque no sabemos si finalmente es la solución que va a quedar. Yo propongo que busquen herramientas de las más bajo costo posible, que puede ser un papel, dibujan bien ordenado, ¿sí? El prototipo, y pueden salir a validar eso con un posible usuario. Nada, capaz que en 5 minutos ya tienen feedback y pueden volver. Y así hacen con varios. Pueden hacerlo con Figma. Figma, por ejemplo, te permite hacer el prototipo y hacerlo interactivo, con lo cual si querés compartirle el link y querés hacer un test de usabilidad online, lo podrías hacer. Otra alternativa podrían ser aplicaciones de tipo no code, que permiten armar algo sencillo y funcional sin tanto costo. Y también compartir el link y hacer la prueba del prototipo. ¿Cómo lo hacemos todo esto? A través de los test de usabilidad que tal vez hayan escuchado. Lo que hacemos en los test de usabilidad es validar nuestra idea a nivel general, ¿no?
Validamos no solo el prototipo, la aplicación, sino que validamos la propuesta de valor, si efectivamente está solucionándole el problema al usuario. También podemos validar nuestro modelo de negocio, si finalmente el usuario está dispuesto a pagar, por ejemplo, si nuestro modelo es por suscripción, a pagar una suscripción, si es un modelo por transacción, si está dispuesto a, digamos, a que le saquen parte de como una comisión de por esa transacción, entender si están dispuestos a eso o no. Saber si es finalmente la audiencia está bien a la que estamos apuntando. Y bueno, y acá es lo mismo que con las entrevistas. ¿Cuántos test de usabilidad hacemos? La teoría en el mundo UX siempre dice 5, la realidad te muestra que lo que sea necesario para validar cómo pasa con las entrevistas. Yo puedo, pongo un, pónganse en un número para no ponerse uno, o sea, con uno me alcanza, no. Lo que yo tengo que hacer es tratar de testear con el número que a mí ya me alcanza para validar eso que quería validar. Porque después lo que termina pasando es que se repite el patrón, con lo cual nada, intentemos llegar a ese número que me termina a mí, termino de entender al usuario o lo que tengo que corregir. Vuelvo a mi taller, como mostraba en la parte de Discovery, corrijo lo que tenga que corregir. Y vuelvo a salir de nuevo. Con lo cual, yo propongo hacer hasta si quieren dos rondas de test de usabilidad. Y ahí es como que la segunda vez vuelven como un refresh, ¿no? Y con todo mejorado y volvemos a validar. Los test de usabilidad se pueden hacer de forma presencial como online. Clave es ir preparados con las tareas. Decir, bueno, yo quiero validar esto y esto y esto. Quiero validar si la gente sabe loguearse, si la gente logra hacer una transacción en la aplicación, si la gente logra suscribirse en mi aplicación, si logra, no sé, dejar comentarios, nada, eso se le llama tareas y son hipótesis también, como pasa en las entrevistas. Entonces, uno lo que hace es se propone esa hipótesis y tratar de validar si efectivamente el usuario la puede hacer o no. Y en el caso, por ejemplo, que nos dé que no pudo hacer nada, es porque puede haber problemas de usabilidad o lo que fuera, y nada, vuelve al taller y corregimos. Así que bueno, estos son todos los métodos de investigación que yo propongo hacer, que no tienen costo alguno, que podemos hacerlo nosotros, no hace falta ser experto en UX para hacerlo, pueden investigar también para obtener más info, pero con esto nos logra conocer al usuario y salir a probar el producto. Así que nada, por último, creo que es importante entender este concepto que últimamente se viene manejando en el mundo startup, ¿no? En donde se habla de que las ideas deberían de ir de 0 a 1, validando primero lo mínimo posible para luego escalar de una forma más orgánica, ¿no? La idea de hacer que las cosas no escalen viene acuñada de Paul Graham, que es el cofundador de Y Combinator, una aceleradora de Silicon Valley, de las mejores, ¿no? que hay y más conocidas. Y donde propone hacer foco, digamos, en un nicho, ¿no? Lo más individual posible, aprender de él y con él, o sea, ir a la par. Esto nos permite pivotear lo necesario para luego ir escalando gradualmente. O sea, yo aprendo, es como que convivo con el usuario en cierta forma. El usuario se va a sentir, ¿no? Que está cercano a uno, que le importamos. Y aprendemos con él. Después podemos buscar a alguien similar a ese usuario y agregamos. Y agregamos. Entonces vas de forma gradual sumando más. Y ahí es donde finalmente uno escala. No pretender llegar, digamos, como dice ahí, ir de 1 a 100. Sino arrancar, digamos, vamos de cero, de donde inicio, y me busco un usuario, un cliente, digamos, que pague efectivamente por nuestra aplicación, que nos recomiende, que nos dé feedback y demás. La clave tampoco es gastar mucha plata. La clave realmente es ver si funciona nuestra aplicación. Así que no gastemos mucha plata, tratemos de validarlo lo más rápido posible. Así que, nada, creo para ir cerrando, les quiero dejar acá unas lecturas recomendadas. A mí me ha ayudado mucho y creo que son parte, ¿no? De si ustedes están por arrancar, como decía, una idea, tienen ahí, son esas personas que dicen, wow, tengo ganas de hacer tal cosa, se me ocurren ideas y más.
hagamos tal cosa. Está bueno también que investiguen mucho y aprendan del mundo startup. Yo recomiendo estos cuatro libros que en su justa medida hablan de todo esto que repasé hoy. No supongan que las ideas, digamos, en sí, que hablas con tu socio, que hablas con tus amigos, 100% sí la gente lo va a querer, ¿no? O sea, lo que yo propongo, como dice en el libro de Mantas, es que no, o sea, no hablemos, no validemos nuestra idea con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, porque nos quieren y nos van a decir que está buena, sino que busquemos realmente al usuario que va a usar la aplicación, seamos neutrales en eso, nuestro socio nos va a decir que está buenísima la idea también. Así que nada, eso es lo que propone el libro de Mantes, así que súper recomendado. También la estrategia de 0 a 1, como hablaba recién, lo pueden encontrar en el libro. Lo de Océano Azul y Océano Rojo lo pueden ver en ese libro también, en donde cómo crear ideas en un contexto en donde está todo creado, cómo salir con eso, o cómo pensar una idea desde cero en donde no hay nada. Entonces, en ambas dos se pueden, nada, hay que tener en claro, hay un par de tips. Y bueno, también si re les recomiendo, si quieren aplicar todas estas técnicas que yo hablé anteriormente, las pueden aplicar bajo el concepto de Design Sprint, en donde se propone validar una idea justamente de negocio en 5 días. En cada día uno hace algo. Cada día uno hace algo, se propone como meta y finalmente podemos terminar validando. Si quieren ustedes, hablando de esto que decía al principio, del low cost, tratar de hacerlo lo más barato y rápido posible. Se pueden apañar, digamos, en este concepto de Design Sprint, en 5 días debiéramos de nosotros validar la idea de negocio, y si no, nos buscamos otra, o si no, pivoteamos. Así que les recomiendo eso. Y bueno, nada, hasta acá llegamos, le agradezco su tiempo, si quieren me pueden seguir en mis redes sociales, en LinkedIn, como CarlaLR86, y nada, saludos. Vamos a energizar. Bueno, ¿cómo andan? Volvimos nuevamente después de la charla de Carla. La tenemos acá con nosotros, así que hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. No, gracias a vos por el espacio y nada, por sumarte acá a la ronda de preguntas. Hay muchas preguntas en el chat, así que nada, empiezo. Okay. Acá Dayana nos dice, ¿qué se puede hacer en caso de donde realizo el diseño y paso a desarrollo sin realizar pruebas de usabilidad? ¿Se realiza sobre lo desarrollado o se comienza de cero? No, podrías con, o sea, lo bueno que tiene el lado positivo de si está desarrollado, la experiencia te cambia, o sea, el usuario va a poder vivenciar, probar en vivo esa aplicación y bueno, de paso el feedback es más real sobre eso. Así que no hay problema de testear sobre algo que está desarrollado. Y como decía en la charla, o sea, puedes volver de nuevo al taller y ajustar de lo que te salga del promedio que hagas de test de usabilidad. Finalmente ajustar lo que sea necesario. Así que el test de usabilidad, hasta mismo cuando algo está ya desarrollado y mismo en producción, es algo que siempre se vuelve a aplicar, porque estamos validando la funcionalidad todo el tiempo y mismo para mejorar. Así que no, el test de usabilidad se puede usar tanto en papel, en algo bien común, en un wireframe de Figma o en algo desarrollado. Tal cual, sería como empezar la rueda del ciclo iterativo, ¿no? Como decir, bueno, hice algo, lo Sí. testé, lo probé, salgo a producción y ahí todo evoluciona y comienza, ¿no? Sí. Claro, es el famoso Agile que tenemos en conjunto con desarrollo. Bueno, a lo sumo volverá, se corregirá y pasará a una nueva etapa de release. Pero bueno, vamos mejorando. Claramente lo mejor es tratar de, con el bajo costo, siempre las cosas, corregir la previa a desarrollo, que era el concepto de toda esta charla. Bien. Pero bueno, obviamente si está desarrollado, la experiencia también es distinta con el usuario, de poder vivenciarlo, Tal cual, como decíamos hacer en tu charla, tipo la verdad y la verdad, ¿no? Como bueno, uno ¿no? quisiera siempre hacer eso, pero bueno, después se hace lo que se puede. Sí, tal Y cual. nos preguntábamos mientras te escuchaban, ¿no? Como, ¿qué tipo de startup debería implementar UX? ¿Algo que aplica para todas? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, estos son conceptos generales, o sea, cuando yo en la charla dije que en realidad no hace falta, digamos, que haya un UX o ser UX para esto, porque cuando somos founder, emprendedor, estamos creando nuestra startup, lo más probable es que no haya un UX, siempre los perfiles que tienden a ser los que crean startup, y entonces esa persona que está en el área o que va a estar encargada de la parte de producto o desarrollo, creo que son técnicas que se pueden aplicar, o sea, son técnicas que mismo cualquiera en cualquier empresa suele hacer. ¿Quién nos manda a hacer una encuesta? ¿Quién no tiene una entrevista? Se entrevista de one to one. Bueno, son de ese estilo. Son herramientas de investigación que como UX las hemos aplicado en nuestra área, pero son cosas que existieron toda la vida, con lo cual el método de investigación o el método científico es válido para cualquier empresa porque lo que te permite es, digamos, entender a tu usuario, entender el mercado. Por lo cual, ideal sería para cualquiera. Ahora, ¿cuándo aplicarlo? Como decía la pregunta anterior, lo ideal sería al principio, pero bueno, para cualquier tipo de startup sirve. Sí, porque el startup nace de una problemática, una necesidad. Con lo cual, si nos basamos en nuestra propia percepción, estamos limitados, nos podemos equivocar. Así que tenemos que validar con usuarios. Y hablar ahí, te escuchaba y me acordaba de la frase de un amigo y colega que decía como que el diseño no es solo cosa de diseñadores y es literal lo que vos dijiste, ¿no? Digo, es como si podemos hacerlo con un UXer, buenísimo, o con un equipo más grande, más chico, genial, Claro, pero la tal realidad es cual. que todos somos como parte y nos hacemos cargo de que esto Sí. funcione y de validar y de probar y evitar Sí. equivocarnos, o por lo menos equivocarnos lo antes posible, ¿no? Si no vamos a equivocar. No, tal cual. Aparte, cuando sos equipo fundador, que Sí. puede haber o un founder, dos, tres, no, a veces no hay si hay alguien de UX, sería un golazo, pero por lo general no hay. Entonces, nosotros como fundadores tenemos que hacernos cargo de todo esto, de finanzas, de desarrollo, de marketing. Y obviamente la hacemos de todo, somos como un pulpo, pero bueno, creo que el objetivo de esto es darles herramientas que en esta primera etapa no, o sea, gastar lo menos posible. Y creo que son fáciles de implementar y no tienen ningún costo. Sí, ni hablar, que además si validas temprano vas a seguir ahorrándote costos porque no lo vas a desarrollar y ya vas a saber qué va a funcionar o qué está más cerca de funcionar, ¿no? Tengo Tal una cual. pregunta acá también que tiraba Juan por el chat que dice, ¿cómo saber la cantidad de personas que necesitas encuestar? Creo que algo lo respondiste en la charla, pero bueno, si querés reforzar. Tal cual, las encuestas, o sea, Sí. primero, no sé, yo quiero diseñar una aplicación para peluqueros, entonces para barberías, y ya tengo un público ahí objetivo. Entonces, con lo cual voy a intentar de enviar encuestas, no sé, a hombres. No, o sea, podría tender a mandar a mujeres, pero creo que el público objetivo, porque es barbería, estaría más en eso. Entonces, uno va modelando la encuesta y se lanza. Lo que yo digo es tratar de hacer algo bien guerrilla, que sea muy general y de lo que te devuelve todo ese nicho, o sea, todo ese resultado, perdón, vuelvo a hacer un nicho más específico y de ahí hasta puedo sacar los posibles para entrevistas. Así que no hay números para encuesta. Todo lo que vos consigas, mail o a través de WhatsApp o a través de Instagram o del medio que vos, donde esté supuesto tu mercado, supuestamente tu mercado, ahí. Que para encuestas no hay número, para entrevistas. Ahí sí, ahí podés plantear una cantidad de N personas para entrevistar. Encuesta lo más que puedas. Cuesta mucho conseguir que la gente responda. Entonces, por eso digo que no hay número para las encuestas. Lo que más obtengas, mejor. O sea, es ideal. Lo que puedas manejar, ¿no? Porque también si de repente conseguís un volumen enorme, procesar esos resultados, suerte con eso, ¿no? Pero sí. Pero También, bueno, también. Pero bueno. Cuesta mucho las encuestas, decís, le mandé a 500 personas, me llegaron 30. Bueno, manejaré con esos 30 y bueno, y ver, ¿no? Que es un montón, 30. O sea, no, no desprecies a Sí, los eso. 30, que es un No, montón. los 30 son los queremos Sí. con todo. Buenísimo. Tal cual. En relación a los costos, ¿pensás que es costoso implementar UX? A ver, en etapa temprana, con estas herramientas, y si nos manejamos nosotros mismos. O también si quisiéramos, o sea, hacer encuestas, podemos usar herramientas gratis hoy en día, ¿no? Google Form y demás, las entrevistas a través de Meet. Así que en ese costo, si implementamos nosotros, en esta etapa temprana, no tiene mucho costo. Si después decidiéramos sumar a una persona, digamos, bueno, ella puede quedar a criterio del equipo fundador.
Pero creo que mientras más temprano podamos tener, ya sea una persona, parte del staff o en forma de consultoría, que eso es, por ejemplo, yo también hago de ese estilo, entonces a vos lo que te va a ahorrar esto que decíamos antes, podés corregir antes que llegue a producción o vas corrigiendo y nada, y vas mejorando el producto. Entonces, es costoso relativo, depende, porque todo lo que, si ya está todo desarrollado y tenemos que cambiarlo todo o hay que pivotear, que es la famosa solución y hay que pivotearla, bueno, creo que ahí conviene tener una consulta, ¿no? A nivel UX que pueda mejorar esa experiencia. Así que es relativo el costo, Bien. pero creo, si me va a mejorar la experiencia, creo que está bueno invertir. Dale. Bueno, y ya la última pregunta para ir cerrando. Quedaron un montón igual de preguntas en el chat, si querés después pasarte por Swatcars. Pero Sebastián preguntaba, ¿cuál es la mejor manera de crear un buyer persona? ¿Qué cosas son las que hay que tener en cuenta para que el perfil sea lo más fiel posible? Bueno, yo ahí aconsejé, por ejemplo, con respecto al valle persona, si mi producto, por ejemplo, es un marketplace, yo ya sé que, no sé, quiero crear un marketplace para conectar este con este. Yo ahí tengo dos públicos a los que le hablo totalmente distinto, sus necesidades y pains son distintos, entonces voy a tener que armar dos, literalmente dos, y en ese voy a tratar de desgranar todo lo que fuera. Hay muchos ejemplos, ustedes buscan en internet, hay fichas de ejemplo Dale. de todo eso, pero creo que clave es describir a una persona, es como un currículum que puedas hacer a Súper. una persona. Gracias, gracias, Car. La verdad que es súper Bueno, a práctica ustedes. la charla. Gracias por haberte sumado a esta décima edición de Nerdiarla. Bueno, vamos a una tanda cortita y seguimos con la próxima.